La asociación Un Policía para el siglo XXI ha denunciado en masa ante el juzgado de guardia la orden de no permitirles actuar en zonas afectadas de Valencia. Denuncian coacciones y amenazas de que de hacerlo serán castigados con acciones disciplinarias. Leo el comunicado que a la vez es denuncia. La Asociación Un Policía para el Siglo XXI denuncia el abandono de la zona arrasada por la Dana y exige medidas judiciales urgentes. Desde la Asociación Un Policía para el Siglo XXI denunciamos el abandono absoluto de las autoridades en las zonas arrasadas por la dana. Exigimos al Juzgado de guardia que intervenga para proteger a la ciudadanía abandonada y expuesta a graves riesgos, situación crítica y amenazas de seguridad ciudadana. La población afectada sufre una escasez extrema de agua, alimentos, medicinas y electricidad. Mientras tanto, se multiplican los delitos de saqueo y de las agresiones en viviendas y centros logísticos. A esta grave situación se suma el riesgo sanitario por la presencia de cadáveres en la calle y el colapso de servicios básicos, desgobierno y falta de coordinación. La inanición y descoordinación de los mandos es total. Las patrullas actúan sin apoyo logístico y sin recursos adicionales incluso tras la negativa de ciertos mandos a permitir a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado libres de servicio colaboren. En las labores de rescate, además, estos mandos han amenazado con perseguir disciplinariamente a los agentes que han actuado por voluntad propia, ignorando la urgencia de salvar vidas y restablecer el orden. Esto es una clara dejación de funciones de abandono de la ciudadanía que no permitiremos. Exigimos al juzgado de guardia que ordene. La movilización de todos los recursos civiles, policiales y militares disponibles para garantizar la seguridad y el orden de la zona afectada. La investigación de los responsables de la negación de ayuda y los posibles delitos que hubieran cometido en esa acción. No aceptaremos que se exponga a la ciudadanía a más peligro, ni que se persigan a los agentes que actúan por el bien de todos. Nuestra lealtad es con la seguridad de las personas, no con los mandos incompetentes ni con quienes interponen intereses políticos.